Una de las malas noticias que nos dejó la noche fue lo que le pasó a Fernando Gago. Le mandamos un gran abrazo a Fernando. Entró bien en el partido. Sí, entró bien, dando la pelota rápido, activo, moviéndose. Tranquilo, lo primero es... Que corra la pelota, Martín. Sí, lo primero era hacerse amigo de la pelota. Claro. ¿No? Jugar de espaldas, además, descargar. Mover la pelota rápido, que esto era clave. Estabas viendo el partido de afuera. Mira, que mover la pelota rápido ahí en el medio. Y buscarlo, mirá cómo lo buscó a Messi, ¿no? Qué pena. Este es un lindo pase para Rigoni. Sí. Muy bueno, pero... ¿Está en offside? Sí, mínimo. Yo en la cancha no lo vi, no alcancé a ver la repetición. Pero tuvo actividad. Acá la lesión. ¿Es la lesión? Sí. Vos sabés que en cancha pareció que le habían hecho un foul. En cancha pareció que el futbolista de Perón no llega y lo toca. Es muy loco, ¿no? A veces pasan estas cosas. Porque encima él se quejaba y cuántas veces lo vimos a Gago por ahí exagerar un foul, ¿no? Para generar una amarilla. Y de repente se da vuelta y dice, cambio, me rompí. Se escucha el rumor. ¿Escuchaste el rumor de la cancha, ¿no? Claro, porque además estaba ante su público. Hay casi como un comienzo de llanto de Fernando y después se frena. Ahí, esa pierna izquierda. Es que el jugador con la experiencia de él se da claramente cuenta, claro, se dio cuenta de lo que era. Si después se le lee en los labios y dice, me rompí los cruzados, algo esto, por el estilo, dice. Esto, algo de los cruzados. Esto también es una mala señal. Esto también es una mala señal. Son cosas que uno empieza a pensar, ¿no? Cada uno tiene sus creencias. Ya viene esto, como fue a preguntarle. Hay cosas que uno descubre ahora. Sí. Todos vimos el partido. Pero digo, estas cosas son fuertes. Los aplausos. Y escuchen el diálogo. Ahí le prueba la estabilidad de la rodilla. Son los cruzados, el médico se da cuenta de... Son los cruzados y él se pone loco. Es que es imposible, no podés. Es un dolor que no se puede. Aparte, pero la reacción, pierna pierde. Ante la mala noticia es la reacción que tiene él. La reacción es, déjame jugar. No puede jugar. No, es obvio que no se sostiene un minuto en la cancha. Qué bueno, los huevos futbolísticos de Fernando Gago. Una pena por la selección. Los hinchas de Boca lamentan, por supuesto, la lesión porque va a tener para 6 o 7 meses de inactividad. Es lo usual. Gago igual mostró una capacidad de recuperación y una fortaleza anímica tremenda para reponerse. Y acá le dice, me rompí el cruzado. ¿Qué cosa? Fernando Gago. Bueno, digo, esto también son señales negativas, ¿no?